Os acabo de dejar sordísimos. Hola, buenas a todos, Mickey, si moros, soy 1077, estamos aquí en Levia Games, esto es Ratchet & Clank, episodio número 5. Nos quedamos en la base del Doctor Maligno, o la base del... No, no, Doctor Maligno, digo yo, eso, eso no sé ahora mismo dónde sale. Doctor Nefarious, perdón. Los Rangers. Pero nos, estamos en una base. No tengo combustible. Blacks y yo nos dirigimos al complejo, nos dividiremos y hablaremos por radio. Buena suerte, equipo. Industrias Drake está delante. En marcha. Vale, Industrias Drake. Vamos a ver si nos regalan algo. Bueno, nos regalan. Esto lanza discos. No me interesan los discos. Tampoco puedo mejorar nada, ¿no? Sígueme. Hay que ver la cantidad de guitones que tienes. No seas tacaño y compra. Enemigos delante. Yo te cubro. Vamos a reventarles. A bailar. A los perretes, ¿cómo bailan? Activo el interruptor. Espera. Thor al lado de este hombre es un mierda. Voy a subir un poquito el volumen de... El volumen porque estoy viendo que no se me escucha. Cuidado. Guardias delante. Guardias delante, Cuidado. Llegan voladores. Ay, que no tengo munición. ¡Puta madre! Bueno, sí. Puedo aguantar. Aguanta, aguanta. Tanto fila. A ver. ¿Cómo os explico esto? O sea, que para adelante sí que puedo, pero para atrás no puedo, ¿no? Si tengo munición aquí. ¡Cuidado! ¡Llegan voladores! ¿Sí? Perfecto. ¿Se recarga la munición cuando sube? Ya está, ¿no? No está mal, novato. Ahora necesito munición. Hay mucha seguridad. ¿Alguna idea para entrar? Ratchet, la última vez que estuve aquí, usé los conductos de purificación del aire para escapar. Quizá ahora podamos usarlos para entrar. Muy bien, Clank. Ah, pero esos conductos, vale. Pensaba que iba a romper las cajas. Joder, las cajas están hechas de metal, no me jodas. Necesitamos munición. Necesitaríamos volver. Pero claro, se puede volver en esta mierda de... Puedes ir, pero no volver. Ya me diréis vosotros. ¿Ya me diréis vosotros? ¿Qué está pasando aquí? Porque yo no entiendo nada. Parece que hay mucha seguridad. Vale, tira, Clank. Ten cuidado, Clank. Amiguito. Amiguito de metal. Adelante, Rangers. Estoy dentro de la ventilación de Industrias Drake. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Ojalá estuviera en ese conducto contigo. Pero con esta musculatura normal. Hay un terminal de seguridad al norte de tu posición. Si lo desactivas, los Rangers deberían poder acceder al edificio. Musculatura normal, ¿eh? ¿La habéis oído? Está fardando, hijo puta. Pues aquí, la marca de la carrera enganchada.
ayudante de villano maligno. Habilidades relevantes. Es el defectuoso. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí, hijo de puto, que te reviento. Habrá un modo de atravesar. ¿Tiene diferentes esta tipos de muerte los robots? Lo siento, Gadgetbot. No, todos son iguales. Pero bueno, aquí no puedo ir. ¡Qué pata! Solo puedes ponerlo en un lado. Bueno. A ver, no soy yo quien hace las normas, está claro. ¿Dónde está? Aquí, el que salta. A ver, no es muy complicado, o sea. Tampoco nos jugamos la cabeza, que ya sabéis cómo es este juego. Se ha descubierto un error en los ajustes de vuestro sistema. No rellenéis las baterías con alegría, sino con energía. Dirigíos a mí. ¿Qué? Lo más cercano para que se actualice el software. Ingenieros, el presidente Drek os ha programado. No deberíais ya estar aquí. De mecanografía no antes de que el presidente os encuentre. ¿Esto qué es? ¿Está pachando? Vale, a ver. Puede ser, y creo yo, que... ¡Oh, mamá! Vale, 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 vale. Ya me estaba yo perdiendo, pero no pasa nada. Por aquí estaba el colgado este de la tarjeta, ¿verdad? Soy el putísimo. Es una tarjeta Taun. A ver, por favor. No sé quién es Glimbox. Pero es malo, ¿verdad? ¿Cómo me elijo puta? A todos los bots de guerra, el presidente Drek quiere agradeceros el duro trabajo. Se servirán sándwiches de helado en la cafetería de 1 y 10. ¿Por qué le sirven sándwiches? Da igual. Asimismo, recordamos. O sea, me estaba preguntando una chorrada cuando estoy manejando un robot alienígena pequeñito, ¿vale? O sea, está diciendo, ¿por qué le sirven helados a los alienígenas? O sea, a los robots, perdón. Pues el presidente Drek me come los huevos. Mira. Todo ha funcionado. ¿Qué te crees que va a funcionar con unos chuchos de meta? Pero por favor. Estoy investigando mucho al defectuoso, ¿eh? Como el defectuoso se te agarre ahí con a las pelotas, vamos, te deja tieso. Oh, acababa de afilarlas. Vale, por ahí no puedo, obviamente. Ay, madre, eso parece peligroso. Vamos a ver cómo consigues resolver este. Placa base, no me falles ahora. No, no, o sea. ¿Va todo bien, socio? Vamos a ver. Pero he encontrado un obstáculo. El ayudante de Drek, Zed, intenta impedirme que llegue al terminal de seguridad. Pero, caballero. Elaris, llena por completo la fábrica de minas pirofíricas. Quizás sea más seguro dejar que Clank se encargue de esto. A mí también me gustaría. Gracias.
Me estoy perdiendo en algo. Si quito esto. Oye, tu madre no puede comer mazapanes, ¿verdad? Es diabética. O sea, ay, madre, no. Eso parece peligroso. ¡Ah! Resolver este. Vente para acá. Placa base. No me falles. Ahora. ¿Mal? ¿Todo bien, socio? ¿Pero de dónde saco yo el listo? Ya casi estoy, pero he encontrado un obstáculo. El ayudante de Dreg, Zed, intenta impedirme que llegue al terminal de seguridad. Entendido. El Aris, llena por completo la fábrica de minas pirofílicas. Quizás sea más seguro dejar que Clank se encargue de esto. A mí también me gustaría. Oh, mamá. Vamos para allá. Venga, va, venga, va, venga, va, venga, va. Justo, ¿eh? Bueno, pues, pero bueno. ¿Cómo has superado mi brillante? A ver, bueno, pues entonces nada, le iba a comprar lo de los mazapanes con el mocador, pero bueno. Oye, que a mí me gustan los mazapanes, ¿eh? Perdona. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que una mujer no puede regalarle a un hombre una mocadora o qué? ¿Qué significa esto? La mocadora, para el que no lo sepa, que no, pues a ver, supongo que todos lo sabréis, es la típica cajita con mazapán y es que se le regalaban los hombres a las mujeres. Está listo para actuar. Enhorabuena. Ahora salid a fastidiarle el día a alguien. ¿Y yo cómo le doy? ¿A que no me regala unos mazapanes al final la tía? Lo siento, Gadgetbot. Lo siento, amiguito. ¿De dónde? Ah. ¿Y yo de dónde cojones saco? O sea, ¿cómo cojones abro yo eso? Pero bueno, qué cosa más fea. Bots, se ha descubierto un error en los ajustes de vuestro sistema. No rellenéis las baterías con alegría, sino con energía. Dirigíos al ingeniero más cercano para que os actualice el software. Esto tiene que ser. El presidente Dreg os ha programado desde ya cursos. Esto tiene que ser facilito, pero claro, con mi cabeza no da para mucho. ¿Cómo funcionan estos putos robots de mierda? ¿Cómo le doy una superficie estable antes de activar el receptor de energía junto a la lava? Mira, me cago en todo lo que hable. Que yo no he visto la barra esa, macho. Y yo aquí muerto del asco. Es que sois un normal. Ya me lo han dicho, me lo llevan diciendo toda la vida. De niño, tú eres tonto. Bien hecho, Gadgetbot. Gracias, mejor. ¿Cómo eres tan listo? Los bots pues... de guerra son simples soldados. ¿Y esto mejoró? A ver, eso de listo, listo. Porque no me has visto calentarme la cabeza haciendo la mierda del puzzle. Porque. Joder.
comí los huevos. Espera a que Víctor vea que te he capturado. Me convertiré en el secuaz número uno. Que se pase el día moviendo cajas. Buah, perfecto. Todos muertos. Pero a ver. A ver, que no es fácil, que no es difícil, ¿sabes? Pero bueno, macho, aquí sí, con los videojuegos no de mazapanes. Los recabo privado. ¿Que no me quiere traer unos mazapanes? O sea, que me dice que a mi madre no se los va a traer y a mí que me den, porque no me traes unos mazapanes a mí me gustan. Mira, hijo de puto, que te reviento. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden dar mazapanes o qué? Eso es clasista. Es que de verdad. Yo me rendiría en tu lugar. Ese imán podría serme de ayuda. Normal, porque estás puto gordo. Eso es gordofóbico, ¿eh? Y aquí somos un canal de amistad. Así que más te vale apoyarme, puto judío de mierda. It's a prank, Twitch. Ahí de repente me cortan en streaming. Vente para acá. Toma, puñetas por la boca. Tengo que tener tantos correos sin leer ya. Ya. Para cuando haga las mulas que no debe. No, porque los mazapanes solo son en esta época del año. Así que. No sé. Podría regalármelos ya. Que te hice tarta el otro día, ¿eh? O sea, me dijiste, haz algo para mis amigos. Y yo, venga, va, te voy a hacer una tarta. Y ahí quedando bien con tus amistades. Y tú aquí no me traes unos putos mazapanes. De verdad, esta relación no va a ningún lado, ¿eh? Y eso de no traer mazapanes me parece algo súper feo. Yo no digo nada. ¿Eso qué es? ¿Nosotros a tu guarida a manosearte los imanes? Yo quiero saber lo que hay ahí. ¡Te acercas demasiado! ¡Ordenador, llama al presidente! Llamando al presidente. Correr va a superarnos en menos de un año enseguida las visitas y sus. Oye, qué maldición. Pero será falso el presidente quien quería hacerla. Mentira. No sé de qué me estás hablando. Pero no te negaste, ¿eh? No te negaste. Tú ahí en plan de, venga, va, vale, me parece súper buena idea. Reunión o algo, quizás garantizando el futuro de nuestra especie. Deja tu mensaje al oír la señal si no son malas noticias. El siguiente que me traiga malas noticias se va de cabeza a la lava. Que me han cerrado la puerta, los hijos de puta. ¡Hey, tío! Es decir, presidente Drake. Soy Ted. Llamaba por nada. Todo va bien. No me estoy escondiendo en un cajón ni nada parecido. De hecho, solo llamaba para asegurar que no hay nada de qué preocuparse. La seguridad es segura, así que adiós. Porque no puedo lanzarla ahí arriba. Eres un normal, Clank. Eres un normal. Pues hagas. Ay, espérate, señor bendito. Pero bueno, que solo funcionas en determinados sitios. Me parece una gilipollez, una mona, tío. Pero bueno, no soy yo aquí un ingeniero técnico. Vale, tengo dos. Perfecto, no pasa nada. Vente para acá.
me fío de ellos. Vale. Pero vamos a ver, ¿eres tonto? Este desastre me costará el trabajo. Esa grúa requiere varios Energy Bots. Debo registrar esta sala. Ya te he pillado. Yo sin verlo. ¡Hola, amiguito! ¿Vienes a ser mi esclavo? Ajá. No. Mierda. Espero que Víctor no me vea así. No habría quien lo callara. Vente pa' acá, coño. Puta madre. Mándalo a tomar por culo al espacio. Toma por culo. Bájame. Te lo advierto, robot. Ese terminal y tú sois propiedad de Industrias Trek. Agüita. ¿Cómo ejecutar esa orden? ¿La has ejecutado? Pues no hagas doble clic en el icono de seguridad para anular nuestros sistemas. ¡Has vuelto a hacerlo! ¡No puedo creerlo! Me hace mucha gracia. He desactivado la seguridad de la instalación. Genial, socio. Nos vemos en la fábrica. Esta mierda de botellas no cierran nada bien. Bien hecho, Clank. Desactivar los de seguridad. ¿Te da? Sí, espera. ¿Eso somos nosotros? Me he despistado un segundo. Ah, por aquí no es. Vale. Por aquí. Entremos y busquemos a Drek. Puta madre. Qué bien que esté grabando todas las partes. O sea, todas las estas, con la Play. Impresionante. Pero bueno. Escáner de movimiento. ¿En ningún momento se te ha ocurrido poner eso en todo lo que viene siendo todo el juego? ¡Oh! ¡Que vienen los Furcon! Espero que disfrutéis de la visita a mi fábrica, Rangers. He dispuesto una demostración de los últimos modelos del buen doctor. Señor Gordo. Caído. Frito. A ver, ¿son buenos los Furcon? Sí. ¿Cuando son del equipo contrario? No. Vamos a fundir a ese cabrón. Parece que la oficina que son... Se están creando, no pensaba que se estaban moviendo ya, en plan de mierda. Esta línea de ensamblaje es el lugar donde me crearon. Me embargan sentimientos contradictorios. ¿Fábrica de qué? Ah, entendió botas de guerra y en plan de... A ver qué tarjeta es. Fusible fluidos. No quiero saber qué tipo de fluidos eso. Hay repostaje tras ese campo de fuerza. Ve a la estación. Yo te cubro. Hay que ver la cantidad de guitones que tienes. No sé hasta caño y cómprame un cañón. ¿Dónde? ¿Crees que puede? Pero bueno. ¿Puedes rodear esa torreta? Señor Pudo, una vez lo matan. A bailar, coño. Eso me lo quedo. Pensaba que me caía. Y yo en plan de, ¿no? Ten mucho ojo por aquí. Vale. Mía. Tenemos a los Furcon. Tú dispara, Furcon. Madre mía, vuestros furgones sois una mierda comparado con el mío, ¿eh?
¿Ya ves? Oh, ¿disfrutaste de mis turcos? No te preocupes, hay muchas más sorpresas todavía. ¡Ay! ¡Párate! Me duele. Pero bueno. ¿Que me he matado? ¿Que me he matado ahí? Los perretes si vienen, se mueren. Vale, a ver la furgón. Tío, que me he embolado. ¡Oh, puta! Se ha caído su normal. ¡Eh! ¡Está para allá, chucho! Zulko maligno odia las bolas de pelo. Zulko el maligno solo sabe hacer objetivo final. ¡Bot de guerra! Ahí estamos. Lo he matado, ¿no? Usted me ha pegado. Me ha dejado al ladísimo, tío. Que voy tomas toca, que vamos. Que el cordobés. Una plaza de toros. Ahora usa el ganfotrón para acceder a la estación de repostaje. A ver. Vamos a ver. Vale. Vale, esta creo que puede ir aquí. No, aquí no puede ir. Esta por cojones va aquí. Y esta de aquí. Claro, pero es que es. Bien. Pues sí. Bien, retropropulsor reabastecido. Bien, vamos a ocupar el nivel superior y a entrar en esa oficina. Como sí, veis, sí, sí. Estamos a tope con los no, bots es... de guerra. Es el momento justo de abrir nuevos mercados en la galaxia. A ver. Rellena salud. Vamos a mejorar. Zurcon del alma. Ni no, ni no. Por ese te puedo hacer un buen precio. Uno, dos, tres, cuatro. Se regala sensores, puta madre. No lo he leído, pero puta madre. Granada. A ver, el señor Zulcon es el último. Sí, es el último. Este no me interesa. Este podría mejorarlo. 2, 3, 4, 5, 6, son 6. El marchitrón. Es que me interesaría rellenar unos amarillos. 2, 3, 4, 5. Este. Podría mejorar el marchitrón. Lo uso un montón. ¿A qué voy a meter?
Hazme un favor y compra algo, ¿quieres? Si logro unas ventas más, me llevo el juego de cuchillos. Vas a tope. 13 pavos. ¿Y yo para qué me gasto pasta? Bueno, a ver, pasta. ¿Sabes? O que como si me hubiera gastado aquí. ¿Cómo te libero yo? Sí, hombre. ¿Dónde me ha dicho vendre? Esos bots y luego a desactivar esos láseres. Le voy a pegar con el mechero. Capitán, ¿estás ahí? Nos atacan a Ratchet y a mí. Necesitamos apoyo. ¡Cambio! Entendido, Ranger. Yo aquí ando algo liado. Sí, un montón de enemigos. Demasiados, la verdad. Claro, enemigos. Sí, me atacan con fuego pesado, así que que no podría asistir. Así que buena suerte. Pero se la dejó puta. No sería mal algo de ayuda. ¿Brax? ¿Están aquí? Toma esa apestosa sinteroide. Genial. Bueno, parece que estamos solos. Pero bueno. ¿Qué es otro hijo de puta? ¿Qué cosa más fea? Aquí. Mierda. Ahí está el terminal de seguridad. Debes desactivarlo. Ya está. Área segura. Toma. Todo despejado. 33 minutetes. Ya os podéis relajar. Estoy aquí. ¿Qué coño es eso? Adiós, Ranger estúpido. Tío, pensaba que lo iba a matar. No, pero está mal. Para darle un poco así de... ¿Quieres de este énfasis mismo? Pues no, claramente no lo quiero. Hasta luego, hijo de puta. Quería haber comprado. ¿Esta cómo se llama? La furca madre. No podemos dejar escapar a ese gusano. Queda mucho, Benita. La señora turca es hora de conocer a los turcos. Pero bueno. ¡Destruye el escudo! Pues, a ver, no estaría nada mal. ¿Cómo osas disparar a la señora turco? Me cago en sus tripas. ¡Ay! ¿Pero les hago algo? ¡Sigue disparando! Pero tío, que me voy a quedar sin... ¡A bailar otra vez!
Necesito combustible. Pero esta señora está mamadísima. 4. Vale, vamos a darle con el gordo. Bueno. No está mal, no está mal. Encima recupero toda... Hijos. Vamos. Y me mata a última hora. Es que hija de puta. Esto que para... No me jodas. Me gustaría quedarme a contemplarlos, pero tengo que correr. ¡Me apañales! No podemos dejar escapar a él. ¡Ay, que no me quedan misiles! ¡Se gusano! ¿Cómo osas disparar a la señora? Ahora los turcos van a destruirte. ¡Ay, ay, ay, perra! La tengo que hacer otra vez bailar. O sea, la mejor arma es la del baile. ¡Baila, puta! ¡Baila! No te queda mucho, pelusa. La señora Zurkon está ganando. Me río de tus patéticas armas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, no! Maravilloso. Maravilloso combate, ¿eh? Ay, mi botella de agua, ¿dónde está? A ver, es que la Play 4, la mía ya está viejita. Que tiene... ¿Será de 2018? Puede ser, o de antes. No caigo ahora mismo de cuándo sería. 2017 puede ser. A ver, que yo cuente. Marzo. Abril, mayo. Creo ahí que no, está ¿eh? El terminal de seguridad. Esta vez no me pasa. Vamos a mejorar esta. Me interesa el daño. Bueno, podemos permitirnoslo. También son bastante imbécil. Podría haberle dado aquí y luego al otro. Pero bueno. O sea, la mía está viejita. Ya tiene su tiempo. Pues no puedo omitirlo. Hombre, no lo vamos a omitir. Vamos tontos. Ahora te conocerá la familia. Baila, perra. Disfrutad de los últimos momentos de vida, Ranger. Me gustaría quedarme a contemplarlos, pero tengo que correr. ¡Ni a pañales! No podemos dejar escapar a ese vale. Gusano. Ahora va el turno del bailoteo. Necesito una mano, la verdad.
Hombre, no. La señora Zurkon se ha acercado a la muerte. ¡No te detengas, Ratchet! ¡No! ¡No tengo munición, coño! Allí hay munición. Vida, vida, vida. Ahí la dado. Me río de tus patéticas armas. Es hora de... Me queda uno. ¡Era los Zurkon! ¡Destruye el escudo! La señora Zurkon sigue sabiendo no bailar. Baila otra vez, puta. Porque es que si no me cago la hostia. ¿Cómo osas disparar a la señora Zurkon? Un ranger muerto se va. Sí, sí, pero tú baila. A ver, algo que sea potente. Esta. He perdido 4 ahí. Vamos. Aquí, aquí. No hay más. Esta mujer está, no estás haciendo nada. Más te vale esconderte. Inútil. Funciona, dice. Como te la estás cargando tu eje, me río, ¿eh? Ahí estamos. Ah, mierda. No tendrá segunda forma. En plan de coño, no me jodas. Lo que me ha cortado la vieja esta. Tronante. Y luego está Quark, otro mierdas. Mejor, cuanto más grandes. Hay que ver la cantidad de litones que tiene. Voy a investigar esa oficina. Nos vemos allí. Sí, sí, tú investiga. Yo voy a... ¿Dónde estás? He enviado tu nave al objetivo de Industrias Drake. Nos veremos en Kerwan. No sabía yo que estabas aquí. Puta madre. Munición gratis. ¿Que no me hace falta? No, no me hace falta, pero... ¿Es gratis? No le quiero dar aún. Venga, va. ¿Dónde está? Ay, yo había perdido un hitón antes de estos dorados. Tonto, 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 tonto eres. No, no puedes hacerlo tú, tengo que hacerlo yo. Sí, sí, claro. El becario que se encarga de esto,
Vale, a ver. Mr. Jagger va a sacar un juego de mesa. No me gusta Mr. Jagger. No le he encontrado la gracia nunca. Me ha parecido un humor tan... O sea, hay gente... Bueno, si le mola a la gente, le mola, está claro. Pero no macho. O sea, mira que me han puesto vídeos en plan de... mira esto, qué divertido. Hasta mi hermano le mola un montón Mr. Jagger. Creo que me lo quemó tanto. Me cago en Dios. Me está costando la mierda esta. Vamos a ver si podemos poner... Joder, macho, el puto agua. Perfecto. Vamos. Fascinante. Son planos de algo llamado... Desplanetizador. Desplanetizador. Ese es del juego de más adelante. Destruir planetas. Destruir no. Parece que Drake quiere construir el planeta perfecto. Un complejo hotelero, creo que es. ¡Espérame! ¡Alto! ¡No tienes ni mi correo! ¡Es machote español y un bajo 72 y un bajo X! Me acuarra ahí como si hubiera hecho algo. Vale, vale. Novalis. ¿Quiere Novalis? ¿Novalis? Novalis está poblado. Sí, 43.618.924 personas. Los snorkels solo han tenido gemelos esta mañana. Pero bueno. Vamos a movernos. No hay un minuto que perder, Rangers. Encontremos y vayamos al desplanetizador ese. Que no hay un minuto que perder, dice. ¡Ja! Y yo aquí sin poder usar otra vez la mochila. Es que me cago en la puta. A ver. ¿A qué planeta podríamos ir? Es hora de asaltar el desplanetizador. Recoge la tarjeta Tagún. A ver, teníamos otra misión también. Esta. Me parece que puede... Esa gente que está en peligro puede aguantar perfectamente. No hay ningún problema, tranquilo. Podemos dejarles ahí... No sé. Déjales un par de horas. Con una pedazo de nave en la estratosfera de su planeta. Para que se cojan el temor. Para que lo huelan. Pero bueno, este es el primaco. Tiene toda su cara. No creo que el primo de mi ex jefe sea un puto Lombax como yo. La camarita. El suministro de agua de Poquitaru corría peligro. Si Ratchet y Clank no destruían las hidrocosechadoras de Drake, este paraíso tropical acabaría siendo un yermo desértico. ¡Ay! ¿Te puedes pegar un tiro pez? Pero bueno. Vaya. Del que me habló mi hermano. Ah, que son hermanos. Buenísimo. Munición a tope. Que puedo mejorar. ¿Sigues viniendo aquí por mi adorable personalidad, verdad que sí? Porque eres la única puta tienda de toda la galaxia que conozco. No por otra cosa, compañero. Vamos, yo lo compraría con los ojos cerrados. ¡Ja! ¡Que mola el lo vamos a mejorar, no vamos a mejorar al máximo, no me jodas! Y el señor Furcon igual, o sea, en cuanto lo tenemos que usar un poquito más.
bien, que me aspen y me sirvan con ensalada una megamofeta. Grimm me dijo que era amigo de un la megamofeta no, es esa gigante que nunca vimos, había ¿no? había visto uno de verdad. Debes de ser Ratchet. Qué somos extraño. Como una especie en peligro de extinción o algo. Es, asombroso, lo sé. Grimm pidió que te ayudáramos con las hidrocosechadoras. Si quieres destruir esas cosas, tenemos que mejorar tu nave. Y resulta que el mejor experto de la galaxia está aquí por una convención de cómics. Ven, te llevaré con él. Ay, los padrastritos. Los globoides llevan llegando a la costa desde el ataque de los Blarg. Diablos desagradables, pero están buenos si los cocinas bien. Pero bueno, que saltan los putas. ¡Ah, mierda! Y charracos del puto demonio. Es un telepatópodo. ¿Pero de qué cojones te crees que estás siendo? Ha estado muy bien. Y los cerebros. Mi hermano, pero bueno. ¿Te enseñó a hacer eso? ¡Va para allá! Vamos a tardar mucho en llegar a donde tengamos que llegar. Tenía un viaje de pesca planeado antes de que aparecieran estas hidrocosechadoras y lo arruinaran todo. ¿Para cuánto tiempo era? Llevamos así ya 10 años. Y la pesca también empezaba a ponerse bien. O sea, vamos a ver, ¿qué puto sentido tiene que... Si necesitáis agua para vivir, mierda? ¿Qué, por qué estáis saliendo? Eso es lo mismo que le dijeron al primer mamífero que salió del agua. ¡Ay! Sigamos en marcha. ¡Oh, cielos, más globoides! Podéis encargaros de eso, ¿no? A mí me va más la pesca que la lucha, entendedme. Supongo que podré volver a subir, ¿no? Ah, vale, perfecto. Mira cómo salta. ¿Por qué no saco el señor Furcon? Sí, de nivel yo. Creo que ya están todos, venga. Vale. Al señor Furcon lo voy a mejorar por mis cojones. Perfecto. Más. Llega Furcon. Señor Furcon va a solucionarlo. Señor Furcon va a solucionarlo. Ya eres de señor Furcon. ¿Es eso? Ay, 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 ahí ay. Está la catarata Thorgoth. Grimm y yo subíamos ahí arriba todas las vacaciones en busca de guitones. ¡Uy, qué tuvo dos! Un día me retó a descender en un tonel. Nunca había visto a nuestro padre tan enfadado. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Tiempos! ¡Genial! ¡Más globoides! Los zurcos se cargan de los mierdas y yo de los gordos. Creo que ya están. Tiene sentido. Esto de sacar ahora dos es está guapísimo. Es un mini Furcon. El viejo Grimm. No he sabido mucho de él desde que vinimos aquí desde la galaxia Polaris. Pero bueno. Tiene un garaje, ¿no? Sí, en Beldin. Es pequeño, pero mola.
Hacemos conversiones de flotación, cepillado protónico, cosas así. ¡A la mierda, pajarraco! Y ahora eres un Ranger galáctico. Grimm estará orgulloso. Pues no lo sé. Tenía que ayudarlo con unos cepillados protónicos, pero me tuve que ir quitando. Espero que no esté muy... No estoy cargando fauna local. No pasa nada. Espero que no sean... Estará bien. Que no estén en peligro de extinción. La galaxia. Pero bueno. Son unos cepillados protónicos. Me cubre las espaldas. Esto es maravilloso. Está para allá. Mi amigo no está muy lejos. Él será capaz de ayudarte. ¿Te acuerdas de señor Turcon? Madre de Dios, lo que tardan los vehículos estos, por favor. Prefería los taxis de los taxis. Prefería los taxis del otro planeta. Genial. El puente. Qué puente ni qué cuenta. Venga, hombre. Gracias. Venga, ya no está lejos. Señor Turcon se aburre. Pero bueno. No me gusta. A ver, ¿qué es esto? ¿Taún? No. Nunca hay Taún para. Para Ratchet. Parece que los globoides no se lo están poniendo nada fácil. No llegaremos hasta mi amigo si no limpiamos esto de tropas de tierra. A ver, ¿qué es esto? Taún. Había uno que se llamaba Árbitro. Te da para llevarte un cañón de protones. ¿Esto qué es? Esto es intercambio. Ah, se va a correr, lo digo yo. ¿Qué es ese ruido? Parece un quinceañero. A ver, ¿cómo llego yo hasta aquí ahora? Perfecto. No, hombre, no me jodas que voy a tener que dar toda la vuelta a toda la manzana. Que perfectamente podría haber pasado, ¿eh? O sea... Señor Turcon ha venido a mano. Espérate, quiero ver cómo bailan. Ya, cómo bailan los pececitos. Pero bueno, señor Turcon. ¿Ahora explotan las granadas? ¡Vuelve! ¡Olvidaste activar los controles del puente! Pero... ¡Inútiles! ¡En toda la galaxia plagada de inútiles! ¡Perdón! ¡No estoy en forma! No, desde luego que no. Yo tampoco. No te preocupes. Vamos a ver. Mira, ahí, el Salón Poquitarú, Tiki, Bar y Karaoke. Si hay suerte, mi amigo ingeniero estará ahí. ¿Quién es tu amigo? Los del foro de holojuegos lo llaman Bigal. Lo conocemos. Lo conocimos en Aliro. Buen tipo. Un poco raro. Ahí, perfecto. Pero bueno. Pero. Sí, ese es Alfred, es el mejor técnico de mejoras del mercado. ¿Cómo rompe tanto a este arma ahora, no? Intento interpretar mi conmovedora versión de Nadie va a amar. Venga, todo el mundo ya. Al era en. No sé qué juego era. Vale, o sea, podías jugar a minijuegos dentro del juego. Lo típico, ya lo sabéis. La contraseña. Vamos, no me. O sea, y él te decía en plan de repente, me ha llegado el nuevo juego del no sé qué, no sé cuánto. Y tú te ponías a jugarlo. Tengo aquí la antología completa del Lexi Orion. Y puedo cantarla canción por canción. Saludad a Bigal, el conquistador. Sigue. La
La gloria de su hechicero de nivel 20 brilla más que la cuarta estrella de Julius Mayor. Pero bueno, payaso. Ratchet, Clank. Qué pequeña es la galaxia. Sí. ¿Qué tal le va a Cora? Este no será también otro Lombax, ¿no? Oye, ¿cómo tiene pinta? Vamos a destruir hidrocosechadoras. Podrías. Que yo sé, algo más. Algo más. Un gusto ayudar a los Rangers Galácticos. ¿Qué tal? Aunque tiene tres dedos nada más, así que no. Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión un 128,7%. Esa chapita de Quark. ¿Un casco de raritanio es rival para esos bebés? Parece justo lo que necesitamos. Ve delante, te cubrimos. Vamos a conocer a especies nuevas de la galaxia. Ah, mira ya. Tienes para mejorar a tope. Que no quiero cuchillas. Yo quiero aquí. A eso lo llamo yo impresionante. Perfecto. Tengo espérate, cara, tengo uno más. Los héroes más heroicos. Este lo uso mucho, ojo. Por ese te puedo hacer un buen precio. ¡Ah, todo el mundo ya fuera del bar! ¡Coño! Llevamos una horita. Podemos dejarlo aquí y continuar. Así que vamos a hacer eso. Vamos a cortar, así que... Bueno, como digo siempre... Chao.